Papá. ¿Qué tal? Bien, dime. ¿Por qué no? Che, escúchame. Bueno, my crazy, sale a comprar unas cositas hoy para el perro. Y en la bici, ahí en la cleta, qué sé yo. Doblo la esquina, pum. Me encuentro con eso. Me dolió en el arma, hermano. Te voy a mostrar cómo quedaron esos autos. Mira. Un dólar, creo que el de Lunito, que es el ex de un amigo mío, Lucas, creo que el tuyo, bro. Palazo, palazo. Mira cómo quedaron esos autos, hermano. Mira. Papá. Ahí está la policía, todo debe haber sido a la madrugada. Acá los semáforos están intermitentes, bro. Vení por esa calle, siempre vienen cagando de allá. Acá se vivían pegando palos hasta que pusieron el semáforo. Se me arma un poco, pero lo mismo. La madrugada al estar intermitente, ninguno respeta ni el amarillo ni el rojo, bro. Pero no sé cómo habrá sido. Porque si ya fue un choque con semáforo, muy culiado lo que pasa en rojo, bro. ¿No ves? Ahí, mira. Sikiti, Sikiti. Y se la dieron pulenta, hermano. Ahí estoy. No me puedo acercar mucho, no se puede acercar mucho. Pero mira cómo quedó ese bonito, hermano. Y creo que era el de un amigo mío, Lucas. Lo tenía así, igual salió el otro día en el videito de las picadas, hermano. Qué zarpa, qué dolor. Y ahí está el vento. Qué dolor, bro. Ahí está la policía. La verdad es una calle bastante peligrosa. Yo siempre que paso con el auto por acá, me fijo lo mismo. Por más que esté en verde, si viene alguno, bolo, porque a ese no le dan bola al semáforo, hermano. Mira. Qué triste es, hermano. Decime la verdulería, o sea, alta verdulería, hermano. Así que no. Bueno, que no había nadie. ¿Palazo, ah? ¿Palazo, boludo? ¿Qué onda, Mauricio? Estoy grabando acá. Full, YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo no? Bien, dime. ¿Por qué no? Porque en teoría hasta que nosotros terminamos de laburar, después sí, hace todo lo que quieran. Ahora te puedo grabar, por ejemplo, para preguntarte algo o... Ah, listo, listo. Dale. ¿Listo? Listo, dale, dale. Bueno, no sé por qué motivo no se puede grabar cuando están trabajando. No le encuentro sentido. Pero bueno, si estoy en la vía pública, no hay nada que hacerlo. Están los conos nomás, pero dice que no se puede grabar. Así que bueno, vamos a dejar de grabar acá. Bueno, te dejo esta imagen ya que está. No era la idea del video, pero como se dio la situación, aprovechamos para dejar esto por acá y si alguien lo puede explicar. Excelente. Según lo que estuve leyendo, policías, gendarmes, agentes de AFI municipales y otros son personal del Estado y por lo tanto sus actos son de carácter público, especialmente cuando sus actos son cometidos en la calle o sitios públicos. ¿Sí? O sea, la verdad que no lo encontré sentido en el cual no se pueda grabar mientras ellos estaban trabajando. Había un montón de gente filmando, sacando fotos, todo eso. Pero no lo encontré sentido. O sea, yo estaba grabando para mostrarle un video a ustedes y nada más, no entendí cuál era el motivo por el cual no te dejan grabar. Así que si alguno sabe y me puede explicar en los comentarios, se los reagradezco. Hermano, mira cómo queda ese bonito, bro. Tremendo. Ahí están llegando al vento ya.
Bueno, bro, ya no había mucho más para grabar. Cosas que pasan. Gracias a Dios la gente está bien. No se lastimaron mucho. Me da mucha cosa el de Lunito porque fue un golpe bastante fuerte. Digo, estos se hicieron mal. Pero no. Ahí me estuvieron comentando al parecer algunos testigos y eso. Que estaban todos bien, no se hicieron mucho, chichones, obviamente golpes, raspones, todo eso. Pero no fue nada grave. Así que bueno, fin de semana largo. Suele traer todas estas cositas. Ya saben, cuídense cuando salgan a andar en el auto. Anden con cuidado. Manejen con cuidado. Y mierda, sale el perrito, también cae todo. Bueno, eso. Manejen con cuidado. Anden con cuidado porque después pasan estas cosas. Mira, un hermoso fin de largo. Para terminarlo así. La verdad que es un bajo. Así que bueno, nada, eso. Sean ustedes mismos, sean originales. Pero nunca, nunca estándar, gente. Anden con cuidado. Chao.